Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Genshin Impact y como ya sabéis nos encontramos con el evento del duelo de invocadores. Un evento centrado en las cartas y en la diversión y en el cual estamos siguiendo una trama que la verdad que está súper interesante con esos dorsos de cartas exclusivos y demás. Hemos conseguido la mayoría de las recompensas ya del evento en estos tres vídeos anteriores. Es más, he estado en directo enseñando un poquito y comentando cosillas con los cracks. Y bueno, ahora fuera de cámaras estoy aquí otra vez grabando para ir a ver el tema de Sumeru. Pues ya sabéis, hasta ahora toca venir a Sumeru. Y básicamente habrá que ir a... aquí, ojo, a la caravana, al Caravasa Ribat. ¡Vamos allá! Apogeo, sueños dicharacheros, creo que es, ¿no? Vale. Pues lo que ya sabéis, lo que digo, continuamos con el evento de invocación de los sabios, de duelo de invocadores. Y bueno, básicamente hemos completado tres de las cuatro cosas ya de aquí. Tenemos los genios de estrategia, micropuzzle y el peregrinaje. Y también hemos completado los tres primeros capítulos de la trama, siendo ahora el cuarto el que nos falta por completar, que es Sueños dicharacheros. La ronda 4, la verdad por fin se da la luz después de un sinfín de vivencias. Una carta inesperada esconde un valioso tesoro. Vamos a ver de qué ocurre a continuación y al lío. もう少し砂漠の方へ歩けば着くよ。相当奥はないと思う。やっぱり衛兵を一人連れて行った方がいいんじゃない。もし相手が悪者だったら衛兵に対処してもらえるし。それもそうだな。おお、衛兵、衛兵。あれってセノじゃないか。セノ。シノ。 久しぶりだな。キャラバン宿駅に何か用でもあるのか。 お客様の情報は？ああ、心配いらないぜ。こいつはセノって言って、スメールの大マハマトラなんだ。マハマトラたちのトップで、犯罪行為には容赦ないんだぜ。そんなすごい方とお知り合いだったの？キララ、こんなの大したことないって。ここまで一緒だったから、私はもう慣れちゃったわ。セノ。 この後は時間はあるか？それともお前も七星召喚の試合に参加するのか？試合？それならもう終わった。え、じゃあ。すでに召喚王の称号を手に入れた。エノラブエナ。肝心な場面で禁忌の一手を使ってあのカードを引いた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 。肝心な場面で
Soy muy fan de Cino. もう何回このことを話したのかわからないぜ。喉が渇いてきたぞ。同行してもいいだろう。パイモンの言うように規則を保ち悪しき罪を裁くのが俺の仕事だからな。キララはどう思う？いいよ。でも荷物を渡すときは遠くに隠れててね。そのお客様がすごく怪しいのはわかるけど、決定的な証拠がない限りお客様はお客様だから。分かった、約束するぜ。でも距離が離れてたら君たちが何を話してるかわからないでしょ。もし不測の事態にあったらどうやってそれを知らせるの？それは大丈夫。その時になったら私の尻尾を見て。尻尾？どっちの尻尾を見ればいいん？もちろん2本ともだよ。お客様に荷物の中身を確認してもらう方法は私が考えるから。もし相手が普通のお客様で荷物の中身もカードの裏面じゃなかったら尻尾を2本とも下に下ろす。その時は手を出さないで。もし相手が本当に怪盗だったら。地面に這いつくばるのか？え、それはどうして？彼女は妖怪なのだろう。
妖怪が倒れれば怪盗、つまり怪盗を意味する。そんな恥ずかしいことはやだよ。いくらなんでも変だって。そうか、なら尻尾で自分の背中を叩くといい。それはまたどうして。簡単な話だ。Madre mía, la que se va a dar aquí. 体の背面、つまり裏側を叩く。裏面。言葉の創作でライバルに会うなんて初めてだわ。瀬野さん、記事の見出しを決める副業とかに興味はない？よくこいつのユーモアセンスを評価できるな。あ、これ以上話してたら配達時間に遅れちゃう。いい？もし相手が怪盗だったら尻尾の一つを高く上げてもう一つを低く下ろすから、すぐに駆けつけてその人を捕まえてね。本当に這いつくばらないのか？嫌に決まってるでしょ。Bueno, pues parece que empieza lo nuevo, ¿no? Vamos a ver ahora qué pasa por aquí, pero vaya tela. Aquí era la dirección de la entrega, así que parece que está cerca. Vamos a ir por aquí y a ver hacia dónde nos lleva todo esto. El misterio cada vez es más grande y he de decirlo, este evento me intriga muchísimo. Voy a ponerme aquí ahora.お荷物の配置。キャラバン宿駅から砂漠の方へ大通りを沿って100歩ほど歩いたところに見える一つ目の烈焰花のそば。あれ、ケパサギ。一つ目の烈焰花着いたよ。建物なんて一つも見当たらないぞ。多分直接ここで受け取りたいのかも。こういうことは前にもあったんだ。まだ時間はあるから今のうちにどこか場所を見つけて隠れてて。まあ、いい？私の尻尾を見て判断してね。Pues nada. Vamos a ver, estoHay que buscar un escondite y aquí parece que hay uno cerca, ¿no? Ahí con Xiao. A ver qué pasa ahora, ojo. Coco ni Xiao. Me da tan ahí chique de. Xiao mo baru kunai. Oira, zettai ni sono uketori nin ga ayashii to omou nda. Konna basho de au nante hen da zo. Yo creo que por fin vamos a resolver el misterio de quién está detrás de esto. Daga.彼女の会社の評判がかかっている以上、ここは彼女の奥歯に頼るとしよう。はあ。どうした？つまり尻尾の。おお、分かってるから。お前がコマニアの配達員か。バヤ。はい。デデババ様でお間違いないでしょうか。ブーツは。あ、お荷物ならこちらです。どうぞお受け取りください。念のため中身の確認をお勧めします。ここ数日。悪路や気候の変動が激しい場所へ行くことが多く、中身に影響している可能性も。必要ない。中身は見てないだろうな。もちろんです。そのような行為を我が社では明確に禁じられていますので。ですが重要なものでしたらやはり確認した方がいいかと。もし損傷している場合。しつこいぞ。不要だと言ってるだろう。ボス、配達員は一人だけですぜ。いっさなかた。おいお前、今日は一人で来たのか。え、え、え
ですよ。配達は大勢でやるようなことではないので。まずい、私嘘が下手だったにゃ。嘘をついたら尻尾が上下に動いちゃう。あ、合図を出してるぞ。ん？おい、あ、そうでした。実は今回はちょうど私が勤めてから100回目の配達で、記念的な意味合いがありまして、もし何を届けたのか分かったら嬉しいなーなんて。尻尾の揺れがますます激しくなったぞ。おいおい、言っていいのかダメなのか、どっちなんだよ。ずっと王を交差させているな。どっちを指すのかはっきりしてほしいものだが、まさか終わり方がわからないとでも言いたいのか。いくらなんでも強引すぎるぞ。尻尾でそんな多くの情報を伝え、やはり何かがおかしいな。お嬢さんのこの荷物に対する関心はいくらなんでも度がすぎる。こちらにも責任というものが、まあいい、本当に確認しないので。ボス、やっちまいやしろ。こんな偏僻な場所を誰にも見られやしやせん。ではお手数ですが、五つ星の評価を。お前を埋める手数ならかけてやるさ。バヤ、うわぁ、武器を取り出したぞ。もう考える必要もないだろう。今すぐキララを助けに行こう。ボス、あらてだ。Si están los refuerzos, chaval. ¡Jocino! ¿Qué hace? ¡Daima matará Seno! ¡Seno, date! Bueno, yo creo que aquí se viene lo bueno. Podemos probar a Kirara a nivel 90, así que vamos a aprovechar. Pero yo voy más rápido con lo mío, yo lo siento. ¡Cubridla! Vale, solo queda de arma, así que... bueno, ya está. A Leo. まさかこんなところで。後悔しても遅い。言っておくが、俺は無意味な弁解を聞くつもりはない。へ、分かってました。ダイン・マハマトラ・セノ様、気を失うようなことだけはどうかどうかご慈悲を。それはお前たち次第だ。シャスタンポカイマシア。何でも言いますから。荷物の中身は各地から収集した七星召喚のカードの裏面です。裏に宝箱の模様が書かれてるやつか。そうです、よくご存知で。¿Quiénes son ustedes? 俺たちはただの放蕩団にすぎません。最近コソ泥だけじゃ満足できなくなったやつが、一発でかいのをやろうって。その、いえ、天地を揺るがすような国をまたいだ計画です。国をまたいだ計画。さまざまな国で大事なお宝を同時に盗むんです。そうすれば俺たち放蕩団こそが一番優れた国際組織だってことを全てのものに知らしめることができる。Pues nada, vamos a quedarnos aquí mirándoles amenazantes en plan de a ver de qué vais. Demo, それとカードの裏面に何の関係があるんだよ。我々に課せられた難題、この壮大な計画をどうやって全ての放蕩団に伝達するか、それに関係しています。その時誰かが言ったんです。
最近七星召喚というゲームが流行ってるから、そのカードを媒介にすればガサ入れを回避できるんじゃないかって。Vale, aquí está el dorso, ¿no? つまり、お前たちが自分で吸ったものだったのか。ええ、宝刀団なら宝箱を見ればやることは一つ。つまり、すぐに埋めて誰にも取られないようにすることです。おい、これ以上言ったら俺たち全員の計画が。どうやら自分たちの命より、いずれ失敗する計画の方が大事らしい。言いますから、土か砂に水を少し加えてこの上に敷きます。少し経ってからそれを拭い去ればこうなります。宝刀団にいる全ての兄弟たちよ、ついに大仕事をやる時が来た。己のナイフを手に取り、自らの顔を隠し、そしてできれば打獣を連れて、あ、他の地域に打獣がいない場合は。おいおい、なんか無駄な情報までたくさん書かれてないか。無駄とは何ですか。これも全て結婚に向けてみんなを召集するためです。行動日時と計画内容は最後の方にあります。どれどれ。あ、本当だ。ふむふむ、客観的に言えば伝達方法は結構創意工夫がされてるみたいね。でもどうしてそれを回収しようとしてるの。メンバーが七星召喚にハマっちゃったんですよ。計画もいいと、ベストリケンのだけでいいのに。誘惑に負けてカードゲームに没頭して、しかも自慢げにカードの裏面を見せびらかしながら。それだけじゃない、挙句の果てには他人に負けてカードの裏面を明け渡してしまう始末。それで計画が露見することを恐れ、巷に流れてしまったカードの裏面を慌てて回収しようとしたってわけね。この度回収したのは巷に流れたものだけじゃなく、宝箱が描かれた全てのカードの裏面です。我々は計画がすでに漏れていることを恐れました。だからもう一度すり直して、行動日時を変えてからまた行き渡らせようとしたんです。万全を期すためにわざわざ資金を調達して、最も安全で時間に正確なコマニアまで雇って。ありがとうございます。つまり差出人が現地にとどまったのは、その後も引き続き行動するためってことね。そう考えると、カードの裏面を取られた人が宝刀団に出くわしたって話も納得がいくわ。そっか、宝刀団がたくさん現れたのは口封じをするためだったんだな。知ってることは全部話しました。瀬野様、これに免じてどうか寛大な処置を。お前たちにはおのずと審判が待ち受けている。無駄口は叩かず、俺についてこい。Madre mía. Pues oye, esto le va dando un poco de profundidad a todo. ひとまず犯人の身柄は拘束した。No me lo esperaba, que fuera algo así. 後でスメールシティまで応送する。Buen trabajo, fino. 俺は責務を果たしたまで。これは皆のおかげだ。仕事モードに入ると、瀬野さんってまるで。それでは。縁があったらまた会おう。いざ。少々お待ちを。スメールエリアのチャンピオンにインタビューしたいんですが。いいだろう。ご本。瀬野さんは今回の試合について何か思うことはありますか。それか今回の事件に対する感想でも。七星召喚は優れたカードゲームだ。まさに芸術と言えるだろう。これのおかげで人々は出会い、互いを知り、決闘の楽しさを味わうことができた。俺はこれがもたらす喜びを全ての人々に知ってもらいたい。今回の取材の終わりを飾れるような素晴らしいコメントですね。だからもし私利私欲でこのゲームを汚そうとする不届き者がいれば、どこにいようと
どこへ逃げようと必ずやこの俺が裁きの雷を下す。おお、わかりました。落ち着いてください。 Bueno、 fino haciendo de fino。 ふむふむ、カードの中に埋もれし宝、召喚の下に隠されし、カイ。おお、いいですね。この二人結構話が合うな。他に用がないなら俺は失礼する。他の人々にも怪盗団ならぬ放盗団の計画に気をつけるよう伝えねばな。Vale, vamos a decirle que, que tenga cuidado. ああ、必ず。結局、怪盗団は放盗団だったのか。なんだかがっかりだぜ。Debería jugar un duelo, pero yo creo que ahora mismo tiene sus obligaciones. 何かとんでもないお宝の手がかりがあるのかと思ったぞ。まあまあ、いい方に考えれば、国際的な大事件を私たちが解決したってことでしょ。これで独占記事の素材に困らないわ。うん、心残りがあるとしたら、七星召喚を考案した謎の二人に会えなかったことだな。みんな七星召喚が大好きなんだね。Jugar las cartas es muy divertido。それなら、実はまだ一つ特殊な配達が残ってるんだけど、みんなで一緒に行かない？七星召喚と関係があるのか？うん、そうだよ。行ったらわかるから。セノさんが仕事で忙しくなかったら一緒に誘うつもりだったんだけどね。本当にいいの？この前言ってたじゃない。お客様の情報は。ああ、今回のは大丈夫なの。その、これは会社から手配された仕事とかじゃないから。この荷物は、もう長い間ずっと会社に置かれてたの。理由は受け取り人が見つからないから。近所の人たちさえ受け取り人がどこに行ったのか知らないの。それってつまり迷子の荷物ってことか？うん、それで先月保管期間が過ぎたから処分されそうになったんだ。差出人に送り返すことはできないの？Vaya. その差出人はもう亡くなってるの。そんな。あ、mala suerte no es el destino。だからこの荷物が届かなかったら差出人も受け取り人もすっごく悲しむと思う。だから私、勝手だけど暇な時間を使ってスメールを聞いて回ったんだ。それでようやくその人の行き先とその人の過去の話を聞けたの。おお、すごいな。で、結局誰だったんだ？それはね、私についてきたらわかるから。それに向こうもきっと七星召喚をこんなにも愛してる君たちを必要としてると思うんだ。なかなか良さそうな題材ね。うん、私も行くわ。オイラもすごく気になるぞ。旅人、お前も行くよな。 Por supuesto。 うん、じゃあ私と一緒にビマラ村まで行こう。 Pues nada, ahora hay que ir a la aldea de Bimara y entregar el paquete, así que vamos allá。Y nos venimos hasta la aldea de Bimara. Ojo, está al lado del TP, así que no creo que haya ninguna dificultad extra. Vamos a ver, venimos. Tegakari va Bimara Mura o Sasteru. Gutaitekini dono iena no kawa wakaranai kedo. Toriaiz, doko ka tachiyotte kiite miyo. Sono hito te, nani ka tokuchou to ka nai no ka? Namae wa Garubibidamu.教令員の学者だよ。ガルビビダムか。よし、覚えたぜ。A ver, entiendo que aquí está Zadith, así que vamos a preguntarle. Oye.
¿Te suena un erudito, tío? Es una cosa de juegos de cartas. いえ、この辺では聞いたことはありませんね。そいつは教練員の学者なんだけど。学者はここにもいますが、その名前の方がどこにいるかは知りません。ところで、その情報は確かですか？できれば六大学派を選ぶアドバイスをぜひともその方にお聞きしたいのですが。こいつは知らないみたいだな。他の人に聞いてみようぜ。Vale, ¿y ahora qué? Hay que preguntar a Cetro. Ese está por aquí, ¿no? ¡Hola! Arezzo. ¡Konnichiwa! Garubibidamu te gakusha o sagasteru en da kedo. ¿Garubibidamu? Ie, kiki obae no nai namae ne. Ah, moshikashite...何日か前に新しく来た人かしら。あ、何か知ってるのか。ええ、沈んだ顔でまるで論文に苛まれているかのような様子だったわ。その人が村長に会ってたところを見たわよ。大方部屋を借りてたんでしょう。イマラ村は休暇を過ごすのに最適な場所よ。だから私も結局はここに戻ってきたんだもの。わかった。村長に聞いてくるぜ。ええ、もし何か思い悩むことがあったらここで何日か泊まっていくといいわ。 Vaya. Pues hay que preguntarle al jefe de la aldea de Bimara, así que parece que las pistas nos van a llevar a movernos un poquito por Bimara, y qué mejor manera, ¿no?, que hablar con nuestro querido amigo Amatia. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va? なんだ？遠慮なく聞いてくれ。ガルビビダムっていう学者がどこにいるか知らないか？ポレミペロマチョコロスコエテ、デベダッ。サビボンエルポロエロスコエテ、ブロス。知ってるのか？ああ、知ってるとも。わしのところで部屋を借りていったよ。確か、気晴らしがしたいと言っておったな。それなのに部屋にこもったきりほとんど出てこないし、誰とも挨拶しようとしない。気晴らしというより心を閉ざしていると言った方が。お前さんたちは彼の友人か？あ、はい、そんなところです。ん？また尻尾が揺れてるぞ。もしかして嘘をついたら尻尾が揺れるのか？そうかそうか、確かにあの状態だと友人に見てもらう必要があるな。彼の部屋は上の方の一番隅にある。まじゃ行って話をしてくるといい。vamos para arriba y a ver qué pasa。気にするな、わしはただここに来る人たちにはみんな幸せでいてほしいんだ。Vale, vamos a ver con el. Ha dicho la casa de ahí arriba, ¿no? Pero ahí arriba, ¿cómo subo yo? ¿Por aquí? Por aquí habrá manera de subir, ¿no? Vaya, la casa perdida de Sumeru. Sabía yo que esto para algún momento lo usarían. ¡Coco da na! ¡Hitomas, knock este mío, ze! ¡Dareka iru ka! Me encanta Paimon. ¡Vamos a llamar! ¡Ore ga Garubibidan da! ¿Nani ka yō ka?ガルビビダム様、私はコマニアのキララと申します。あなた宛てのお荷物をお持ちしました。配達時間が遅れましたが、どうぞお受け取りください。お礼の荷物？グラーブ様からあなた宛てに送られたものです。
なんだと、グラーブが。だがあいつはもう。ええ、これはご友人から生前お預かりしたものとなります。友人あいつの病をどうすることもできず、最後の最後にそばにさえいなかったやつがどうすら下げて友人などと。そうおっしゃらないでください。ガルビビダム様とグラーブ様が共に考案した七星召喚は今や莫大な人気を誇っています。きっとグラーブ様も喜んでいることでしょう。うえ、この人が七星召喚を考案した人なのか。はあ、どうしてなんだ。どうしてアクンはいつも彼のような天才に降りかかる。差し支えなければお話をお聞かせください。言葉にした方が楽になることもあります。そうだな、もうそろそろ話すべきなのかもしれない。お前たち本当に聞きたいか。Claro que sí。 いいだろう。まあ大した話じゃないがな。俺とグラーブは幼馴染で、共に学び共に成長した仲なんだ。腕に巻かれた包帯を除けばマリン病にかかってるようには全く見えなかった。いつもポジティブで穏やかで優しいやつだったよ。それから俺たちは一緒に教令院に入り、あいつはメーロン派のダステアにまで成り上がった。ダステア、確かとても位の高い肩書きだったと記憶しています。そうだ、あいつは優秀なやつだったのさ。だがしばらくしないうちにあいつにかかったマリン病が悪化した。しかも深刻な合併症も同時に。それからというもの、あいつはおとなしく病院のベッドで治療を受けるしかなかった。そのせいであいつの研究も廃れちまったんだ。俺は毎日病院へ見舞いに行った。そしたらあいつ、そんなに来なくてもいいなんて言いやがるんだよ。きっと自分のせいであなたの研究まで影響してしまわないか心配していたのでしょう。はあ、だけどそんなこと言われたら余計悔しいじゃねえか。優秀なのはあいつの方だってのに。病院へ見舞いに行ってる間、二人してやることもなかったんで、カードに落書きをするようになったんだ。それが次第に七星召喚になったのさ。El fruto de su amistad。 ただのゲームじゃないの。これを考案したとき、元素理論に関する知識も取り入れたんだ。あいつが感知したら一緒に課題を研究しようとしたんだがな。そんなに悲しむなって。七星召喚だってお前たちが一緒に研究した成果じゃないか。それにその成果はすっごく大勢の人々に好かれてるんだぞ。あいつが行っちまってから俺も他の人と七星召喚をやったことがある。だがな、テーブルから顔を上げるといつもあいつの顔が目に浮かぶんだ。まるで花からいなくなってなんかないみたいに。そんなのありえないって分かってるんだがな。うん、分かるぞ。もしいつか旅人と別れることになったら、オイラも実感が湧かないと思う。もしかしたら何にもないとこに向かって独り言を喋ってるかもな。はあ、知人からはもう思い悩んだりしない方がいいって言われた。考案者の一人なんだから七星召喚を楽しむべきだってな。たか俺に言わせれば、グラーブのいない七星召喚に意味なんてない。ガ
ビビダム様、よろしければご友人が何を送られたのかご確認されてはいかがでしょう。それもそうだな。Vaya。これは手紙。親愛なる友へ。君はきっとどうして僕がこんな形で手紙を残したか疑問に思うだろう。それはグラブ来たぜ。具合はどうだ。実はよ、昨日また一つアイデアを思いついたんだ。ん？何書いてんだ。ああ、なんでもないよ。そうか、早速一曲やろうぜ。別に毎日来なくてもいいんだ。教練員の仕事も大変だろうし。ったく、何言ってんだ。お前が完治するまで来てやるぜ。それに教練員の奴らは息苦しいんだよ。さ、お前の番だ。グローブ、大丈夫か。ガルビビダム、君も知ってるだろう。僕のマリン病はもう…もういい、言うな。お前はただ疲れてるだけだ。それは僕がもう余命わずかだという事実を君がまだ受け入れられないからだ。知ってるか、僕たちが考えたこのゲーム、最近病院内で流行ってるらしいぞ。へえ、いいことじゃないか。ああ、特別に道具も作ったんだ。これで近くのプレイヤーを見つけられる。さあ、君にも。これで僕がいなくなっても君は新しい友。もういい。 お前はきっと良くなる。こんなもの必要ない。当時君に送った秘伝の箱はきっともうどこか隅っこに置かれているだろうね。だからこの最後のプレゼントを今さら君に贈ることを許してほしい。僕たちが出会った頃のことを覚えているかい。マリン病の僕と友達になってくれたのは君だけだった。今度は僕が君に新しい友達を連れてきてあげる番だよ。親友よ、どうかこのような形でこれからも君のそばにいさせてほしい。Qué triste la historia del juego de cartas, tío. No me esperaba. O va este yazo. Con la toki ma de mukashi to kawaranee na. Watashi wa amari shichi sei shoukan o yatta koto wa arimasen ga, sore ga minasan ni ooku no yorokobi o motara shita koto o shitte imasu. Ee. To aru kaado player no kotoba o karite ieba.これのおかげで人々は出会い、互いを知り、決闘の楽しさを味わうことができたって。そうだぞ。オイラたちも今までにそういう場面をいくつも見てきたんだ。興味があるなら一つ一つ話してやってもいいぜ。そう言ってくれてありがとう。Los amigos siempre nos acompañarán.お前の言う通りだな。Es triste。グラブよ、お前はこの手紙を残すとき、すでにこうなることを予想していたのか。お前の秘伝の箱をずっと持ってたよ。せっかく俺のために書いてくれたカードなんだ。一度も使わないなんてもったいないな。あいつがここにいたらきっとこう言うだろう。みんな、七星召喚を一曲やってみないか。Será un honor. Pues nada, vamos a echarnos aquí una partidita. Vaya manera de continuar esto. O sea, no me lo esperaba para nada, ¿eh? O sea, ha sido epicardo en lo siguiente, gente. El evento es muy bonito y obviamente la parte final, pues sí, vamos a tener algo tan especial, ¿no?
前と対戦してるとき笑ってたぞ。悲しみから完全に解放されるにはまだ時間がいるかもしれないけど、いいスタートになったと思うわ。うん、これもキララが迷子の荷物を捨てなかったおかげだぜ。なんていうか、あれの処分を依頼された日、なんとなくそうしちゃいけないって感じたんだ。絶対に届けなきゃって思ったの。これが妖怪の直感ってやつか。わからない、ただ単に相手の気持ちが消えちゃうのが嫌だっただけかも。さて、私はそろそろここで失礼するわ。あ、フォンテーヌに帰っちゃうのか。ええ、カード回答も一件落着したし、こんなに価値のあるストーリーを手に入れたんだもの。原稿を書くだけで何日もかかるでしょうね。あ、そうだ、そういえば二人へのインタビューがまだだったわね。この旅で見てきた多くの物語に対して何か感想はある？ないなぁ、como hacer nuevos amigos。うん、今回の一番の収穫は新しい友達がいっぱいできたことだよな。わかったわ、二人の感想はシャルロット独占記事に書いておくね。今度フォンテーヌに来たらぜひともスチームバード新聞を買ってね。じゃあ私もそろそろ稲妻に帰るよ。今回の出来事を社長に報告しなくちゃいけないし。Cuídense mucho。ええ、きっとまた会えるわ。その時機会があったら七星召喚をやりましょう。Pues ahora sí, gente, hemos completado lo que es la trama principal. Tengo que decirlo, pero me ha gustado muchísimo. Se han dado una carta muy resistente de juego de mesa, que es la amistad sempiterna, por dos. Y bueno, la verdad que es que ha sido bonito, ¿eh? O sea, no me esperaba lo de los creadores así. Me la han colado bastante con eso y, ojo, dice mucho, ¿eh?, de lo que han sabido desarrollar aquí con este evento, con esta historia. Y vaya... creo que ha merecido la pena. Ya hemos completado los cuatro actos, o sea, ahora ya lo que nos toca es venir a detalles del evento y simplemente completar lo último de ello, que creo que son las partidas, ¿no?, en invocación hora cero. Así que vamos allá. Y aquí tenemos un duelo contra esta jugadora en cualquier dificultad. Vale, son completa y gana un duelo en dificultad del duelo serio. O sea, bueno, me lo voy a ir a hacer rápido. Vamos allá. Y para hacerlo rápido, lo mejor va a ser jugar de tranqui. Así que vamos al lío. Lo importante es por jugar normal. Así que vamos a intentar sacarnos todo lo que podamos. Y bueno, parece que nos quedan cuatro partidas y hemos terminado este pedazo de evento. Me ha parecido interesante, es lo que digo. Es un evento que, ojo, si lo has jugado día a día te merece la pena. Y si no, también. Vamos a decirle que sí, me gustaría probarlo. Vale. Prende antorcha es dichosa, vale. Vale. ¡Ambe! Vaya. me mola que esté Amber por aquí. Juguemos una partida de invocación de los sabios. Vamos allá. Vale, reglas especiales. Al principio de la primera fase obtienes en todas las cartas. Ambos jugadores obtienen más 2 de energía. Ostras. Omnidados. A ver, esto es el modo easy y bestia. O sea, aquí realmente tenemos que premiar las estrategias más dañinas que podamos tener, más que quizás las tácticas. Así que nada, vamos a probar el modo. O sea, ya os digo que esto pinta más que interesante. Así que vamos a ver por aquí, de tranqui. Vale, vamos a ver. Obviamente, pudiendo elegir las cartas, voy a coger a Diluc, voy a coger a... Es que es fuego, tío. O sea, voy a coger a esta de aquí y a Xiao, chaval. De dificultad, duelo amistoso, tío. Ahí de tranqui, ¿no? Sí, va bien. Josh contra Amber, round one. Vale, carta de equipamiento.
Ya, pero bueno, voy a confirmar. Vamos así. Vale. ¡Filo ardiente! Vale, hemos quitado a todos. Yo creo que nos ha quemado a Diluc, pero ahora nosotros le vamos a decir un... ¡Se viene el Fénix! ¡Amanecer! ¡Bum! OTK, el turno 1, Amber. Vale. Bomba saltarina, bien. Vamos con la genia. Y terminamos. Fin de la ronda. Vale. Ahí va el bueno, boom. Nos quita tres, nos quema. Ah. Puntos de daño hidro. Vale, entonces el combo sería hacer esto, ¿no? Más allá. Yo ya no voy a hacer ninguna acción más, fin de la ronda. Estamos dos y dos. Ahí está. Clica. Vale. Está divertidísimo, tengo que decirlo. Nos quita la oceánida, no pasa nada, y nosotros vamos con Xiao. Sí. Fin de la ronda. Pues nada. Adiós. ¡Pam! ¡Xiao! El buen lure de Xiao, gente. O sea, yo lo dejo ahí, pero la buena victoria que nos ha pegado aquí ha sido rápida. Vamos allá, tenemos uno de los duelos ganados. Así que lo que digo, también hay que aprovechar obviamente esta versión para conseguir las nuevas cartas. Bueno. Vamos a ver. Con esto habremos completado otro de los objetivos. Que sería, en este caso, lo que digo, si lo completamos en máxima dificultad, pues también tenemos extra, ¿no? Pero realmente. Aquí yo lo que digo, no lo veo un poco locura. Con esto ya nos sacamos 40 protogemas y lo otro. Y vamos sobre fácil. Vamos al siguiente, este está en Li Yue, ¿no? Vamos allá. Lo que digo, nos quedan 4 duelos y nos hemos terminado
el evento. Aún así, aquí sí que quiero decir una cosa, y es que esto, claro, yo antes estaba en directo y de ahí, como me tenía que ir, digo, termino el directo y luego cuando llegue a casa, como va a ser tarde, no se va a conectar nadie, me conecto un poquito y lo grabo y lo subo al canal. Sí que es verdad que lo hemos estado hablando un poco en el directo, creo que no lo oiréis porque habré muteado, o sea, en plan, porque era yo hablando con el chat. Pero sí que, claro, es lo que os digo, o sea, yo Genshin, lo que he transmitido en Play o en Twitch, nunca me suele entrar mucha gente, o sea, los vídeos que más, a lo mejor ha habido 10, 15, 20 personas. En WWE me pongo a transmitirlo por Play y es que se conecta un montón de gente, una auténtica locura. Entonces, es un poco la diferencia de todo esto, ¿no? Al final, pues lo que digo, da un poco de rabia porque no te animas tampoco a subir directos en Twitch porque la gente ahí apenas me ve, o sea, es donde menos. En YouTube ve mucha gente y en Play un mogollón. Vale, pues contra aquí nuestro amiguito. Vale, aquí vamos a ver. Bueno. Ojo que está el samurái, chaval. Cubo Electro. And you. Vamos a ir al desafío. A Leo. Otra partidita. En este caso contra Shinkyu. Vale. Vale. Nos hace uno. Ahí está. Tenemos el final de la ronda, le toca al rival. Vale. Ahora nuestro amiguito le pega un tirito. Ahí estamos bien. Acciones. Mi turno. Voy a ir ahora mismo. ¡Pam! Piedra, papel o tijera, boom. Vale, usamos la carta. Y terminamos la ronda. Ahora con esto ya tenemos el combo hecho y al lío. La clave es que... Ahí está, le pega sin Q. Perfecto. Nos desaparece esto, pero lo tenemos listo. Fase de lanzamiento, ya sabéis, todos son omnidados, así que al lío. Están bastante, bastante guay los combos que podemos llegar a hacer aquí, ¿eh? O sea, poca broma. Vamos a ir a retención eléctrica. ¡Pum! Le dejamos a 4 y ahora ya va el combo de las tijeritas, ya sabéis. Vale. Nos quita 2. Y nosotros nos vamos a quitar a uno de los enemigos ya. Ahí está, boom. Vale.
Vale, cambia Xiao. Terminamos. Vale, fin de la ronda. Pum. Ataque de Electro. Ahí está, se queda Xiao tocadísimo. Y nos toca a nosotros ahora reventarnos. Fase de lanzamiento. Este ya sabéis que es fácil, pero vamos a ir a lo de siempre. Vamos a venir por aquí. Y otra vez el combate. Es que con esta carta solo te revientas todo. O sea, ahí mira. Pum. Fuera. Cambia de personaje. Turno de rival. Da igual lo que haga, habilidad definitiva. Pega de 7, vaporización. Y vuelve. Pum, aleo. Vale. Pegamos y 0. Pues ya está. Segundo combate ganado, Shin Kyu no ha tenido nada que hacer contra nosotros. El pobre niño agua ha visto que mi mazo, que no es mío, estaba superado. Es lo que digo, lo bueno aquí es que nos están enseñando algunas de las cartas que se pueden conseguir y eso funciona realmente bien, ¿eh? Ya os digo que las últimas cartas introducidas son muy potentes y obviamente tengo que dedicarle algún vídeo a todo esto porque, wow, es que si os mola el TCG de Genshin, hay cosas muy, muy chulas, ¿eh? Hay que decirlo. Bueno, vamos a venir por aquí con tranquilidad. Ya sabéis, recogemos los premios y vamos a buscar el tercer rival. En este caso está por aquí, en Ritou. Marcamos y venimos aquí. A ver quién es. Aquí me molaría o Raiden o Yoimiya. De momento lo digo, hemos vencido a Amber, hemos vencido a Shin Kyu. ¿Quién puede ser de por aquí? ¿Os imagináis Toma en plan un duelo igual? Estaría guay, ¿eh? Verte a Toma. Bueno, Takume. Hola, vengo a luchar. ¿Me puedes hablar sobre Hora Cero? Quiero enfrentarme a alguien, por favor. Vale, aquí está. Ayaka. Bueno. Vale. Claro, aquí... Oh, Yula, chaval. Bueno. Vamos al lío. Partida con Raiden, con el emisario y con Eula. Contra nuestra enemiga, a ver. Vale. Esto es buenísimo, así que confirmar. Vale. Yula. Vale, actuamos primero. ¿Ya sabéis cómo va esto? Ah, aquí sí que tiramos dados, entonces. Vale. Vamos allá. Fijaos en lo roto que está esto, ¿vale? Vale, esto ahora básicamente se lo vamos a equipar a Raiden Shogun. Ahí está, usamos la carta. Y ahora el resto de cartas pues obviamente ya tienen el coste normal. Pero como podéis ver ha sido un poquito una burrada. ¿Qué pasa? Que por ejemplo aquí, ¿vale? Esto tiene tres usos, es infligir daño. Pero también tenemos ataque normal que hace un daño extra. Así que vamos a empezar por un ataque normal, ahí está. Pega, muy bien. Vale, y ahora golpeamos otra vez. Ahí está. Le toca a Yaka, juega carta. Y juega carta, ¿no? Vale. Vale, fase final. Y vamos al lío. Ronda 2. Aquí, al no tener unidad 2, la cosa cambia, ¿eh? Poca broma. Bueno, Eula puede meter aquí el porrazo de su vida.
計画は立てたの？Vale, turno del rival. Bien. La conserje a potenciar. Está potenciando mucho a Yaka, ojo, cuidado. Ahí va el perfora estrella, nos quita 2. Bien. Y ahí soltamos la espada con Yula. Vale. Cambia a Xian, vale. Vamos a ir cargando ahí la espada. Muy bien, 2. Vale. Ya sabéis que ahora puedo repetir ataque con el combo con la carta que he jugado aquí. De que tengo un tablero, así que se viene lo bueno. Ah, pero me faltan dados elementales, claro, tío. Ah, no había contado con eso. Fin de la ronda. Bueno. Ahí está, 4. Podríamos haber metido mucho más, ¿eh? Pero... no había pensado yo, pero oye. Es que el tema es que necesito dados elementales de... Es que no me sale nada de lo que necesito. Bueno, esto a ver, por la Raiden, pero... Ay, con lo bonito que era tener omnidados, ¿eh? Para todo. Ahí está. Oh. Un omnidado, 2 omnidados. Bueno, eso sí que puede valer. Vale. Él va a jugar cartitas. Madre mía. Ayaka se está convirtiendo en un problema, os lo digo ya. Pero bueno. A ver, tenemos una carta para usar por 0. Adiós. ¡Oh! Fuera. Un problema menos. ¿Vale? Vamos a convertir una de estas. Ahí está, pegamos. Se queda 3, a 2. Cambia a Yaka, muy bien. Y la habilidad pasiva para reforzarse. Está a tope, poca broma. Ahora lo bueno es que le podemos golpear otra vez con Eula. Ahí está, boom. Le dejamos a 2. Vale. Vale, declara fin de la ronda, pero nosotros lo tenemos listo para poder ahí en el próximo turno reventar a el oponente. Ya lo veis, partidas rápidas, pero sin embargo divertidas porque nos permiten ver cartas de las nuevas y sobre todo, yo creo que eso hace que la gente tenga más mono. La verdad que yo tengo que continuar un poquito la historia de las cartas, ¿eh? O sea... Después de este evento probablemente algo de lo que traiga tenga que ver con ello, porque hay mucha tralla ahí, vale. Tenemos muy bien esos dados. Ahí está, perfecto, perfecto. Ahora sí, gente, por fin una buena tirada. Vale, ya sabéis cómo va esto. Desaparece, viene aquí el niñito, pero nosotros vamos a reventarnos. Ayaka está súper chetada, ojo, y más que está chetándose aquí a todo el mundo, vale. Se va a curar. Vale. Devastación. Nos congela. Y ahora tiene esto aquí, que es el principal problema. Pero nosotros lo que vamos a hacer, literal, es esto. Prefiero sacrificar a Eula, pero ya sabéis que esta no tiene nada que hacer. Atácame. Ah, declara al final de la ronda, en serio. Pues... me pega. Entro con este. Y... adiós. Ya estaba, digo, es que... podría haber cambiado para que no me reventara a Eula, pero es que ya lo tenía hecho. Victoria conseguida. Y nos falta solo el último de los duelos aquí en el evento. Ha estado guay, ¿eh? A ver, mola que tengas que probar en el evento duelos, porque realmente, si no has empezado prácticamente con las cartas, no vas a tener las mejores cartas.
pero también yo creo que lo bueno es que te permite probar las nuevas cartas y hacer entonces que puedas intentar tener combos nuevos, ideas nuevas o cosas interesantes. A mí eso me parece todavía más divertido, porque realmente te aporta más que simplemente jugar con tu mazo y demás, porque así das a todos los jugadores la posibilidad de poder disfrutarlo, y yo creo que es muy muy buena opción. Vale, ya sabéis cómo va esto, lo marcamos y venimos aquí. Pues ya lo sabéis, último duelo, tenemos el evento terminado. Me ha gustado muchísimo todo el tema de la historieta esta. Del siguiente evento sí que voy a esperar unos días, por lo que digo. El plan con Genshin es esta semana en la que vamos a entrar. Quiero traer un par de misioncillas de estas secundarias y demás y seguir haciendo cositas, porque es lo que digo, también quiero dedicar algún día un vídeo a las cartas, pero como estoy con otros juegos también, no sé exactamente en qué orden de prioridades traeré. Algún vídeo sí que obviamente veréis de Genshin, pero toca ir haciendo eventos que también son importantes. Aquí está Dunia, vamos a hablar con ella. ¿Me puedes hablar sobre invocación hora cero? Vale. Serval renacida, ¿no? Vale. Vale, pues Serval renacida ha aceptado en nuestra enfrentación. Aquí está Kolei. Vale. Ojo, Naida, Hu Tao y la Cicin. Vamos a ver qué tal. Último duelo del minijuego del evento. Josh contra Kolei. Y bueno, vamos a ver, estas comidas. Esta es buena. Yo creo que me las voy a quedar, Vamos allá. Piro. ¡Ah! Bueno, casi. Vale. Si técnica de lanza, boom. Quitamos tres. Hay que ir poco a poco. Vale. Está equipando a Kokomi like a boss. Importante dato. Pero tenemos una Hu Tao, o sea, es que es lo que digo. Para ataque normal nos quita dos. No pasa nada. Vamos allá. Espera, ¿qué me falta? Un dado piro, ¿no? Ahí va. Calma de los espíritus. Ahí va. Fin de la ronda. Creo que lo he hecho mal, literal. Podría haber hecho mucho más daño. Kolei es que no para de curarse, claro, con la reanimación. Nos la puede liar bastante, ronda 2. Claro, aquí el problema que suele pasar es lo que os digo, son los dados, fijaos. O sea, de verdad, es como que estoy gafado y no me se va a salir nada de lo que... este sí lo quiero. Vamos allá. Bueno, va. Ahora sí. Ahora lo tenemos bien. Vale. Pase de acciones. A tope. Vale, nos pega de tres.
No, vamos a ir a lanza, tío. Es lo mejor. Pum. Cargamos habilidad. Se queda 6. Tira cartas para jugar y nosotros vamos a seguir golpeando. Vamos a lío. Pum. Turno del rival. Vamos a cambiar a esta. Y así el próximo turno hacemos el destrozo. Arriba. Terminamos. Fin de la ronda. La veréis, ya veréis. El próximo turno va a ser gracioso. Colei sigue curándose, ojo. Vale. Ojo, el arma de Naida, bien. Vale, esta ronda es en la que tenemos que hacer las cosas con cabeza. Así que a ver si hay suerte y nos sale. Bueno. Me lo voy a quedar así. No ha salido nada de hielo, pero bueno. Tenemos esto, que cuesta 1. Ah, claro, que está en la... ¿no? Vale. Pum, 3. Se cura todo. Ah, claro, tengo que gastar crío sí o sí. Ahí está. Adiós, Colei. Ventisca, boom. Fuera. Vale, Colei ya está acabado. Claro, lo malo es que no tengo cartas a convertir, pero de energía que me ha quedado, a ver. Najida creo que podía hacer algo. No, oh, sí. Ahí está. Vale, por lo menos. Ahí está, quemadura. Y ahora pues, yo que sé, vamos a dejar lista ajustado, ¿sabes? Terminamos la ronda y que haga lo que quiera, porque yo creo que ya le hemos quitado la regeneradora y el pobre Fino tampoco tiene nada que hacer. Cole ya ha jugado bastante bien, ¿eh? Lo que digo, tiene un equipo diferente, pero aquí estamos para superar todo. Así que nada. Ay, no le había dado, perdón. Vale, ahora sí, fin de la ronda, le toca. Le hacemos 1, le hacemos 3, pum, derretido, fuera. Ahí está. Y no estaba perdido y lo sabíamos. Le queda solo Kokomi y vamos con Futao, que vamos a ser muy bestias. El corazón de las cartas. Vale, empieza el rival. Dado extra piro, ya sabéis. Como cuando necesitas dados piro y no te sale nada de dados piros. Muy absurdo. Pues nada. Bueno, tenemos omnidados, ¿no? Va. Ha sido un poco feo. A ver, si no podemos ir con los ataques normales. Es otra opción. Vale. Va a sacar la medusa curativa, ¿no? Adiós. Acabamos ya y punto. Boom. Jutao, definitiva. Y adiós. Jutao me parece un cartonazo, es lo que digo. Es como Diluc mejorado. Tiene muchos combos interesantes. Y realmente la habilidad definitiva, que pegue, que se cure, nos da mucha vida y se nota bastante. O sea, ya os digo que merece mucha pena que consigáis la carta porque, madre mía, la estoy viendo mucho en vaya. Pues nada, hemos ganado Colei. Con esto ahora sí que sí, gente, tenemos en principio todo lo que tiene que ver con este pedazo de evento. ¿Qué puedo deciros? Ha estado bastante guay, ¿eh? O sea, los minijuegos, todo me ha parecido divertido, la historia me ha gustado, así que dejadme en comentarios qué os ha parecido a vosotros. Pero a mí, por lo menos lo que os digo, me ha molado mucho. Ya sabéis que ahora lo importante, que no se os olvide, el canje de recompensas. Aquí es donde vais a poder conseguir todos los objetitos, así que pillad los fragmentos, lo que sea, y aprovechaos al máximo para tenerlo todo conseguido, ¿vale? Que siempre ayuda. Vamos allá. A Leo. Pues toda la tienda comprada, ¿no? Ahí, pum.
Ahí lo tenemos. Tenemos todo conseguido. Y ahora sí que sí, terminamos Duelo de Invocadores, un evento que ha estado muy gracioso, muy divertido y en el que me lo he pasado en grande. ¿Qué puedo deciros? Si os ha gustado el vídeo, por favor, dejad el buen like, suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades. Hoy ya habéis visto en lo que me he centrado, en subiros un evento en el menor tiempo posible para que lo tengáis todo juntito y podáis disfrutar al máximo de él. Nos vemos en la próxima, como siempre, hasta que continuemos otras series. Y nada, Genshin, a tope. Soy Jess Herrero y hasta la próxima.